San Luis Río Colorado sigue en disputa. Fíjense, hace no mucho tiempo, que 4 o 5 años, la gente que es de allá lo sabe a la perfección. En San Luis Río Colorado no pasaba esto. O sea, esto empezó a descomponerse hace unos 3 años, 2 años, a tal grado que hoy San Luis Río Colorado es campo de guerra. O sea, se lo disputan dos diferentes facciones del cártel de Sinaloa. Se están peleando allá los Chapos contra los del Mayo. Y pues es un lugar estratégico para el trasiego de droga. Por eso es tan importante, ahora se lo están peleando después de que rompieron entre ellos. Pues ahora San Luis Río Colorado padece varios episodios de violencia de manera muy frecuente, como lo que ocurrió el viernes por la noche, en donde balearon casas, incendiaron vehículos y lesionaron a 2 jóvenes después de ataques armados que hubo por la noche en esta ciudad. La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó sobre el saldo preliminar de esta noche de viernes, luego de que se escucharon detonaciones de arma de fuego en varios sectores de la ciudad. 2 jóvenes, uno de 14 y otro de 15 años de edad, resultaron lesionados con impactos de arma de fuego en la calle 23, entre la avenida Libertad B y la calle Vicente Guerrero. Los agresores también balearon y quemaron un Jeep Commander modelo 2018 color rojo y un sedán de modelo atrasado que estaba en la cochera de una de las casas que fueron atacadas. El fuego se extendió hacia el techo de la vivienda. Elementos de la Cruz Roja trasladaron a los menores a un hospital para que recibieran atención médica y los bomberos llegaron hasta este domicilio para sofocar las llamas. En los hechos reportados a las 20 con 20 minutos, también se da cuenta de otra casa baleada en la avenida Quintana Roo y la calle 47, misma que estaba deshabitada. Elementos de los tres órdenes de gobierno llegaron a este lugar a trabajar por la noche para restablecer la paz, mientras que la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y la Fiscalía Estatal se hicieron cargo de la investigación. Y pues gente grabó lo que estaba escuchándose con sus teléfonos celulares, subieron algunos videos a la red y pues escucha, ¿no?, el tableteo de las metralletas disparándose como pues pocas veces. Yo creo que la gente de San Luis Río Colorado ha de pensar que eso que veían en otros municipios de hecho cercanos o incluso municipios del estado de Baja California, que también les quedan relativamente cerca, nunca iba a verse en el municipio donde ellos viven y pues resulta que no es así. Hoy San Luis Río Colorado es también un punto de disputa entre las células de la delincuencia organizada que quieren quedarse con la plaza. Les dejo los videítos que grabó la gente, donde se escucha el ruido de los balazos de esta noche de viernes. Pobre gente.
YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.